Muy buenas tardes, estimados alumnos y alumnas. Bienvenidos al diploma de especialización del IPC, Instituto Peruano de Capacitación. Le doy la bienvenida a quien les habla. Voy a ser la docente que Giovanna Lestano Híjar. Voy a estar a cargo del presente módulo, que vamos a tocar el tema sobre las inspecciones y fiscalización de SUNAFIL en materia de seguridad y salud del trabajo. Entonces, estamos ahorita en las instalaciones de la Universidad Nacional Jorge Basadre, y para ello tenemos también alumnos que están conectados a través del Zoom. Por favor, los que se encuentran en el Zoom, me confirman antes del inicio si pueden escuchar y ver, ¿no?, el material y el audio. Ya con eso damos inicio. A ver, ¿me confirman, por favor? Sí. Ya, muy bien. Estamos todos me están confirmando que escuchan, así que voy a dar por iniciado el módulo. Ya como ustedes tienen su material impreso y en digital, ¿ah? No me alejo. No me alejo de la laptop. Ya. Okay. Bien. Entonces vamos a ver sobre qué es la inspección de trabajo, cuál es la estructura del sistema inspectivo, las facultades de los inspectores, ¿no?, las normas que se regulan, la verificación por parte de la autoridad administrativa de trabajo respecto a las materias que debe cumplir el empleador. Bien, entonces, todos sabemos que ahorita seguimos todavía en emergencia sanitaria, y entonces la actuación inspectiva se da hoy en día de una forma mixta, ¿no? Se da a través de los medios virtuales y en los medios presenciales. Pero tenemos que conocer y tener muy en claro qué es la inspección de trabajo. Muchas veces lo primero que asociamos todos nosotros es el inspector de trabajo, ¿no? Y sí, tienen razón, pero el inspector de trabajo es parte de lo que nosotros conocemos como inspección de trabajo. Pero hay más recursos humanos, más personal y más otros recursos que se necesitan, pues, para realizar este servicio. Por lo tanto, eso nos lleva a poder realizar lo que ustedes tienen en pantalla, lo que tienen en material, que finalmente es un servicio público porque lo presta el Estado peruano. Entonces, a cargo del sistema inspectivo de trabajo, el sistema inspectivo de trabajo, estamos hablando de funcionarios públicos, ¿no?, de trabajadores que forman parte de este servicio. Tenemos trabajadores que dentro de este servicio, según la estructura que ahora vamos a ver, vamos a ir conociendo un poquito más la parte administrativa y operativa, es decir, hacen trabajo también de campo. Bien, y tiene como objeto velar, entre muchos aspectos, por el cumplimiento. Finalmente, recuerden que las normas que emite el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no?, están enfocadas a que el empleador tenga un liderazgo, pero un aspecto preventivo, ¿no? La idea es evitar accidentes, evitar las lesiones, deterioro de la salud, enfermedades ocupacionales, enfermedades profesionales, etc. Ahora, este sistema, este servicio público de inspección de trabajo, lo que hace es verificar efectivamente si el empleador ha cumplido
con las normas que emite el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo respecto a normas de seguridad y salud, a normativas pues de sociolaborales. Es por ello que vemos en la parte derecha que la verificación de estos cumplimientos tiene que ser todas las disposiciones legales de cualquier nivel o rango. Estamos hablando, por ejemplo, ¿no?, las que emite el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, que hoy en día también ha tenido y tiene mucha presencia, ¿no? Sobre todo que en el momento que hemos entrado en emergencia sanitaria nacional, y todavía seguimos en emergencia sanitaria nacional hasta febrero del próximo año. La emergencia nacional, la que se ha prorrogado hasta el 31 de este mes, y por el cual hoy día, 1 de octubre, hemos empezado ya a poder, en algunos lugares que son abiertos, ventilados, poder no utilizar la mascarilla, ¿no? Ya no va a ser necesario presentar el carnet físico digital de vacunación para ingresar a ciertos locales, a ciertos lugares públicos, y en sí. Entonces, se suman estas disposiciones legales que también están a cargo del sistema inspectivo en el tema de la verificación. También vemos que verifican el tema del vínculo laboral, es decir, la formalidad que está llevando el empleador respecto al personal que contrata, ¿no? Por eso hablaba del contrato de trabajo. También verifica la ordenación del trabajo y las relaciones sindicales. Finalmente, los empleadores públicos o privados, al tener a cargo trabajadores, esos trabajadores deben tener la libertad de poder sindicalizarse si así lo ven conveniente, ¿no? Según lo regulado en las normas y también según la formalidad de esta acreditación que debe tener los sindicatos. También verifican el trabajo infantil forzoso, es decir, que no exista trabajo infantil forzoso. Una de las particularidades del trabajo infantil forzoso es que son incumplimientos insubsanables, es decir, si un empleador no contrata, estamos hablando de explotación muchas veces, tiene niños haciéndolos trabajar, forzándolos a trabajar, trabajo infantil, eso es una materia insubsanable. Es decir, no hay forma que el empleador diga, no sabía, no es mi sobrinito, no, un ratito vino a ayudar, no hay forma. También verifica la promoción del empleo y formalización para el trabajo, la capacitación laboral juvenil, prácticas profesionales y profesionales, modalidades formativas, ¿no? Las medidas adecuadas de SST, ahí entramos en nuestra materia, que es parte de nuestra especialización del diplomado, verifica que el empleador haya cumplido las normas de seguridad y salud en el trabajo de forma general. Estamos hablando de la ley de seguridad, de sus modificatorias, del reglamento de la ley de seguridad y sus modificatorias de seguridad y salud, normas que hoy en tiempos de COVID también son vigentes, y también las normas en seguridad y salud que son sectoriales, es decir, las actividades económicas, el empleador cuya actividad económica existe ya vigente un reglamento sectorial en seguridad y salud, también verifican el cumplimiento de acuerdo a ello. Y las normas del sistema privado de pensiones, es decir, ¿no?, la parte donde el empleador debe cumplir con, si tiene sus trabajadores en planilla, pues que tenga todos los beneficios sociales que corresponden por ley, el seguro regular común, las pensiones, de acuerdo si es una pensión por la ONP o el FP. Para ello también las normas han indicado claramente que cuando el trabajador es contratado, ya va a iniciar el vínculo laboral, el empleador a través de su oficina de recursos humanos o lo que haga de sus veces, debe informar al trabajador y decirle, bueno, usted en cuál sistema de pensiones desea estar inscrito, ¿no?, pertenecer. Bueno, el trabajador escogerá. Entonces, hay también normas que debemos conocer que están vinculantes a la seguridad y salud, ¿no? Puesto que también puede traer consecuencias en preocupaciones del trabajador, en distracciones, y también tiene un efecto, digamos, dominó, donde el trabajador por esa distracción, preocupación, puede accidentarse, ¿no? Puede entenderse que se puede
asociar, ¿no?, al daño que se puede ocasionar en el trabajo. Eso no podemos dejarlo de lado. Realmente, una persona preocupada, pues, no va a estar concentrada en el trabajo. Bien, vamos a continuar, estimados alumnos. Cabe resaltar que ustedes, los alumnos que están conectados en el Zoom, en cualquier momento de nuestro desarrollo de clase, que es hasta las 6 de la tarde, pueden hacer sus intervenciones, pueden utilizar, yo les pediría, en la medida de lo posible, que utilicen su micrófono, ¿sí? Y eso nos ayudaría a poder rápidamente atender estas intervenciones. Estructura del sistema inspectivo de trabajo, ¿no? Para cortar, vamos a utilizar el acrónimo SIT, sí. Les voy a explicar un poquito cómo es esta estructura. Miren, este sistema inspectivo está conformado, pues, por personal, ¿no?, por el personal, funcionarios públicos, que ya les he dicho, que pertenecen a la SUNAFIL, a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que ahora vamos a ver de qué se trata. Miren, anteriormente, cuando no teníamos la SUNAFIL, todavía no, antes del 2013 estamos hablando, cuando todavía no se había creado por ley la SUNAFIL, sí había un sistema inspectivo de trabajo, sí existía, no es que recién que aparece el SUNAFIL existe o se crea, no, sí existía un sistema inspectivo de trabajo, voy a repetir, pero estos, en Lima, en la central, está el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y tienen, pues, tienen su funcionario. En las regiones del Perú, estos funcionarios trabajaban bajo la autoridad de los gobiernos regionales, ¿no?, a través de las direcciones regionales del trabajo y promoción del empleo, o muchas veces esta denominación cambiaba, se le llama, de acuerdo a la estructura orgánica interna que tiene en cada región, el gobierno regional, puede ser que se le mencione, se le conozca como la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo. Entonces, ahí tenemos inspectores en el Ministerio de Trabajo también, y cuando se crea la SUNAFIL también tenemos inspectores, ¿no? Entonces, hoy en día, después de muchos años, de 2013 que ha transcurrido, salió durante este tiempo que les comento una ley de fortalecimiento del sistema inspectivo. Entonces, ¿esa ley qué hace? Bueno, le dice, pues, ¿no?, que para ponerlo en connotación más clara, es como una independización. Es decir, que conforme vayan creando las intendencias regionales en nuestro país, en la región Piura, en la región Chiclayo, en la región Tacna, etc., entonces los inspectores que trabajaban dentro de las, bajo cargo de los gobiernos regionales, pasarían, ¿no?, se independizarían, pasarían a su intendencia regional como inspectores de la SUNAFIL, como lo que siempre han sido desde el origen. Y los inspectores que no son de la SUNAFIL, sino que están sujetos, ¿no?, su empleador es el mismo gobierno regional, se quedarían en el gobierno regional, en la Dirección Regional de Trabajo, y como ya desaparecería estas oficinas de la, por ejemplo, las oficinas de inspección de trabajo, entonces estos funcionarios públicos se quedarían, pero los tendrían que reubicar en algún puesto de trabajo dentro de esa Dirección Regional de Trabajo. ¿Por qué? Porque una gran diferencia es que los funcionarios de la SUNAFIL, los inspectores, sobre todo los inspectores de la SUNAFIL, ellos son contratados primero porque pasan un concurso público y ganan el concurso público, es decir, hay un cuadro de méritos y su forma de contratación o la modalidad de contratación es bajo la ley, del decreto ley 728. En cambio, los inspectores que se quedaron del gobierno regional porque sus empleadores eran netamente el gobierno regional y no la SUNAFIL, ellos son de otro vínculo laboral, de pronto la 276, que es lo que regularmente estuvieron contratando los inspectores antes, ¿no?, de la creación de la SUNAFIL, es decir, antes del año 2013, estamos hablando de muchísimos años atrás. Entonces, esa es la figura. Hoy en día, ¿qué hay? ¿Qué nos queda? Bueno, nos queda que ya estamos viendo, mapeando que la SUNAFIL se ha fortalecido como sistema inspectivo de trabajo, se ha fortalecido, ¿y eso qué quiere decir? Que hoy en día casi está al 100%, es decir, todas las regiones ya hay intendencias regionales, ¿no? Si hay alguna que falte, bueno, está ya
por cumplir al 100%, ya tienen los recursos, están bien organizados, tienen su intendente que está en Lima, ¿no? En la SUNAFIL central en Lima, en las regiones de sus intendentes, y ya se han organizado bien para cumplir las funciones que están establecidas en la Ley General de Inspección de Trabajo y su reglamento y modificatorio. Entonces, vemos acá en este cuadrito, nos vamos a ubicar en la SUNAFIL, y abajo hay otros cuadritos celestitos que dicen, son la Autoridad Central del Sistema de Inspección de Trabajo, hoy en día sí, y tienen la función de ejecutor de la función inspectiva, es decir, quienes están autorizados, quienes son los únicos hoy en día que hacen la inspección, esa función de inspección, quién es la autoridad central del sistema de inspección de trabajo, quiénes son la autoridad central del SIP, la respuesta va a ser la SUNAFIL. ¿Sí? Finalmente la SUNAFIL, digamos, el jefe de la SUNAFIL es el intendente de la SUNAFIL, ¿cierto? Y su jefe vendría a ser el ministro o la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo. Miren esta figura. Es por ello que la SUNAFIL, cuando hace su labor de inspección, se dirige a toda la fiscalización y o sanción de que puede recaer a los empleadores que tienen reclutados, contratados a trabajadores cuyo vínculo laboral es bajo el régimen de la actividad privada, decreto legislativo 728. ¿Sí? Más o menos esa es la figura en términos generales. Espero que me haya podido explicar bien, espero que se haya podido entender, para así pasar a lo siguiente. Entonces, la SUNAFIL, para ser muy precisos y muy prácticos, se crea bajo la ley 29981 en el año 2013. ¿Y qué significa su sigla, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que lo acabo de mencionar? Y es el ente rector y autoridad central del sistema inspectivo de trabajo. Ente rector. Este organismo técnico especializado. Porque el personal que se encuentra ahí, en esta superintendencia a nivel central, a nivel nacional, en las regiones, un personal que va a capacitar para poder verificar las materias del orden sociolaboral y seguridad y salud del trabajo, pertenecen al sector trabajo, es decir, como les dije, la SUNAFIL está escrito, es parte del presupuesto organizado, como es acá, el Ministerio de Trabajo y Salud, por eso pertenece al sector trabajo. Eso que se debe entender. Y verifica el cumplimiento de las normas sociolaborales. Durante el tiempo, ahora que les comenté, se emite la ley 2308, la ley de fortalecimiento de riesgo. Ahí ustedes pueden revisar y pueden verificar que esta ley inicia, ¿no?, la promoción de la independización, por decirlo así, del sistema SIP, para que sea solamente bajo la SUNAFIL y desaparezca esta especie de figura, de modelo, de autoridad que tenía el gobierno regional bajo los inspectores que eran adscritos al gobierno regional. El marco normativo siempre lo da el Ministerio de Trabajo. Ojo, la SUNAFIL no emite normas para que el empleador, digamos, netamente directo al empleador. La SUNAFIL emite protocolos, directivas, ¿no?, que coadyuvan a su función y también a que el empleador le dé una mirada para poder ver cómo van a ser las actuaciones inspectivas, ¿no?, que puedan también prepararse ante una fiscalización laboral. Eso ayuda. Muy bien. Vamos a ir avanzando. ¿Y qué realiza y qué se basa en la inspección de trabajo? La inspección de trabajo hoy en día se han sumado también algo muy interesante. La inspección de trabajo no puede pensar siempre el lado oscuro, ¿no? El lado oscuro es que inspecciona, que sanciona, es malo la película, no. La inspección de trabajo lo que hace justamente es verificar que el empleador cumpla con las normas. ¿Por qué? Porque el afán y el espíritu de su trabajo es que se proteja al trabajador, es decir, se pueda el trabajador ejercer sus derechos laborales, evitar la vulneración de los derechos laborales a sus trabajadores.
Entonces, para ello, al empleador se le informa. El sistema de inspección del trabajo primero informa, asesora, es decir, a través de la asesoría y inspección. La asesoría técnica hoy en día no solamente puede ser presencial, tenemos que también hay virtual. Si ustedes han entrado a la página de Facebook, en Afip, ¿no? Da charlas express, capacitaciones. Entonces, parte de esta promoción de la información. Con el afán después de cumplir, de promover el cumplimiento de la normativa laboral. Entonces, cada empleador tiene el deber de preocuparse y responsabilizarse de poder estar al día en las actualizaciones de las normas. Hoy en día hay mucha fuente informativa, pero hay que reconocer las fuentes fidedignas. Una fuente fidedigna, no hay nada más que decir que el sistema de inspección de trabajo. Bueno, también es un color de fiscalización y sanción. La fiscalización, ¿por qué? Porque va a inspeccionar. ¿La inspección qué es? Los que sabemos y los que estudiamos, y ustedes seguramente están muy preparados, sabemos que la inspección son todas las acciones de verificación, y no lo digo yo, eso también está regulado en el modelo del sistema de gestión del THDA, el ciclo de DEN, ¿de acuerdo? Inspeccionar es verificar, vigilar es cuidar, preocupar, mover de igual, ¿no? No se vulneren los derechos, porque finalmente lo que busca es que proteger al trabajador, que no se vulnere sus derechos, señor. Bueno, están abusando del trabajador, están haciendo trabajando, le están pagando, hay niños trabajando, hay trata de personas, hay trabajo adolescente sin autorización porque hay que tener una libreta, hay mujeres que las están despidiendo, se enteran que están buscando y la despiden, hay trabajadores que lo están haciendo subir andamio a un espacio confinado, los hacen bajar a un buzón de 5 metros sin ningún tipo de seguridad. Entonces, para ello, teniendo las opciones de verificación a través de la inspección física, ocular, ¿no? En el lugar de trabajo, en el centro de trabajo, sanciona en caso de encontrar incumplimientos. O sea, la fiscalización no va por un tema de buscar qué incumple el empleador. La fiscalización va por verificar que cumpla. Y en caso no cumpla, por ese incumplimiento que debe estar señalado, ¿qué incumplimiento es? Ah, ese es el incumplimiento. Tiene que señalar qué artículo, qué inciso, qué norma está vulnerando el empleador para también argumentar que esto sería un incumplimiento y por este o estos incumplimientos, ¿no? Se sancionaría por la vía administrativa. La sanción va por la vía administrativa. Vamos a ir avanzando. Vamos a ver las categorías inspectores para conocer un poquito más de este sistema inspectivo de trabajo. Recordemos que el sistema inspectivo de trabajo está conformado por un servicio, ¿no? Donde están realizando sus labores los funcionarios públicos. Dentro de eso tenemos la parte administrativa, tenemos asistentes administrativos, tenemos personal que está en diferentes áreas. Pero los que van a verificar el cumplimiento, ¿no? Directamente con el empleador, se llaman inspectores de trabajo. Los inspectores de trabajo, vuelvo a repetir, que son reclutados a través de concursos públicos. Entonces, estas categorías de los inspectores se dividen en tres. Del menor al mayor vamos a ir, es como decir, del nivel 1, ¿no? Vamos a ir hasta el nivel 2, nivel 3, y así van haciendo línea de carrera. Solamente tienen tres categorías. Primero empiezan los inspectores auxiliares. Los inspectores auxiliares, los inspectores de trabajo, y pueden terminar en lo más alto, que son supervisores de inspectores. Son autoridades públicas, sus actos merecen fe, es decir, no podríamos y no deberíamos dudar del proceder del inspector, porque se entiende que ellos son la autoridad, está preparada, está especializado técnicamente, legalmente, y siempre fundamenta sus actuados o las sanciones que podrían emitir o los informes que podrían emitir en caso de lo que están determinando. Ahora, todos sus actos, aparte de que merecen fe, hay algo importante, que estos funcionarios públicos actúan bajo principios, no es que actúan o realizan su trabajo de una forma
independiente, ¿no? Particular, sino hay facultades que tienen que los inspectores, y hay principios que también tienen que aplicar en la medida de el equilibrio, el razonamiento, la proporcionalidad, etcétera. Más adelante vamos a ver este tema. Son seleccionados por concurso público a nivel nacional. La SUNAFIL pues lanza convocatorias de acuerdo a la necesidad y al presupuesto y a la estrategia, ¿no?, de las políticas públicas nacionales. Entonces, hasta los últimos concursos, los requisitos básicos fueron que podrían postular los profesionales, ¿no?, que tuvieran su título, su colegiatura, su habilidad vigente, de indistintamente la carrera profesional. No estaba cerrado este concurso. Podría ser un contador, un médico, un abogado, un ingeniero, etcétera, ¿no? Porque dentro lo forman. Ahí el inspector de trabajo también hay una escuela donde lo forman, ¿no? Tiene autonomía técnica y funcional, es decir, no va a estar su actuar, sus facultades, sus actuaciones no están reguladas en, digamos, de una forma que no sea objetivo. Ellos son objetivos, son imparciales, no hay sesgo, digamos. El sesgo significa, mi prima es la dueña de esta empresa y esta empresa la está fiscalizando. No hay sesgo, ¿no? Y autonomía técnica porque no dependen de otro organismo para poder realizar sus actuaciones. Lo que sí, trabajan muchas veces de forma coordinada, de acuerdo a lo que vamos a ver más adelante, con el Ministerio Público, con la Policía Nacional, ¿no? Muy bien, vamos a ir avanzando. Si hasta ahí tienen preguntas, pueden realizarlas. Bien. Estos son los principios de la función inspectiva. ¿Por qué es importante los principios? Porque ordena el actuar y el desarrollo de la que va a realizar los funcionarios del sistema inspectivo de trabajo. ¿Y por qué digo los funcionarios? Porque no solamente tenemos inspectores, tenemos también personal administrativo, ¿no?, que son parte de este sistema de inspección de trabajo y que también trabajan coordinadamente con los inspectores, tanto el antes de las actuaciones inspectivas como el después de las actuaciones del inspector, es decir, del mismo inspector. Entonces tenemos el principio de legalidad, principio de primacía de la realidad, imparcialidad y objetividad, equidad, autonomía técnica y funcional. Si se dan cuenta, son bastantes principios, ¿no? Jerarquía, eficacia, confidencialidad, lealtad, probidad, sigilo profesional, honestidad, celeridad. Todas las actuaciones inspectivas, todo lo que el inspector realiza, está establecido en nuestra normativa. Por ejemplo, hay plazos para que el inspector pueda realizar sus actuaciones inspectivas. Hay plazos legalmente, están computados y no deberían pasarse esos plazos, ¿no? Ellos, de acuerdo a su ordenamiento interno, tienen que cumplir. Este es un principio que también se menciona en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si alguien quiere comentar cuáles de estos principios es el que se repite en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo puede hacer en este momento con su micrófono. A ver. El principio de la primacía de la realidad, ¿cierto? Este principio es uno de los 9 principios que también están regulados en la Ley 29783. Importantísimo que lo aplique el inspector, por supuesto, pero también lo deben aplicar el empleador a través de el responsable y los responsables en seguridad y salud, y en sí de todos los trabajadores. Porque lo que prima, cuando la fiscalización se realiza en el centro de labores a través de un funcionario del sistema inspectivo, un inspector, lo que prevalece sobre lo que está escrito son los hechos.
Si los hechos concuerdan con lo que está escrito, es decir, por ejemplo, el programa de inspecciones indica, ¿no?, que en esta obra, estamos en el mes de octubre, la inspección de las herramientas debe tener una cinta de un color determinado según lo regulado en la norma 150, seguridad durante la construcción. Ya. En el programa de capacitaciones indica ello. Y cuando el inspector va in situ y hace un recorrido visual de verificación, encuentra que ninguna tiene una cinta, no tiene inspección y tampoco hay un registro que evidencie que se inspeccionó. Entonces, ¿qué prima? Lo que está escrito está muy bien, está organizado, pero lamentablemente no refleja la realidad. ¿Y qué prima? La realidad, los hechos, ¿no? Entonces, eso es lo que se va aplicando. El principio de celeridad, de acuerdo a los tiempos, se tiene que bajo esos plazos trabajar. El principio de confidencialidad, que la información es reservada. Es una información que no puede ser pues sujeto y pasible a ventilarse, ¿no? Tiene que ser los documentos que se apertura bajo un expediente, esos actuados son reservados, es decir, un funcionario no puede utilizar esa información o repartirla, proporcionarla al personal que no está autorizado para otros fines. Bien. Entonces vamos a ir avanzando, si no acá tenemos para profundizar bastante. A manera de ejemplo les he puesto dos principios. El origen de las actuaciones inspectivas. Se origina hoy en día, antes del COVID, trabajábamos netamente de forma presencial. Las actuaciones eran presenciales y el inspector tenía que ir, ¿no? Tenía que ir necesariamente al centro de trabajo, a las instalaciones del empleador. Hoy en día ha cambiado. Ha cambiado porque por el tema del COVID y hay ventajas. Pues las ventajas es que se optimizan los tiempos. Con un clic, el inspector llega al empleador, originando la actuación inspectiva con un clic. ¿Sí? Ese clic vamos a entender, según lo regulado por normativas, que es la casilla electrónica que maneja el empleador. Todos los empleadores formales, son formales, ¿no? Estamos viendo bajo ello, tienen una casilla electrónica y a esa casilla electrónica tienen un buzón de mensajes. Entonces, cuando llega un mensaje, se activa una notificación. Y ahí llegará, ¿no? Llegarán las actuaciones inspectivas, por ejemplo, ¿no? Que requieren una información, que deben enviar cierta sustentación de documentos, que el sistema inspectivo también les hace tomar conocimiento. ¿Se acuerdan que vimos que no solamente fiscalizan, sancionan, también orientan, también tienen el deber de prevención? Les llegarán pues cartillas informativas de la norma, que ha salido, que es modificado, que hay que cumplir, ¿no? Entonces, el empleador designa dentro de su personal quién es el encargado de entrar a esa casilla electrónica. ¿Por qué? Finalmente, para entrar a esa casilla electrónica, para verificar el buzón electrónico, tienen que hacerlo a través del uso del RUC y la clave SOL. No es que yo abra un correo electrónico, no. Por eso, todo empleador tiene que, dentro de su estructura organizacional, designar o responsabilizar a quien está ingresando esa casilla electrónica. Regularmente, en una empresa lo hace el contador, pero el contador tiene la clave SOL, ingresa porque hace, o el área de recursos humanos, porque declaran la información sobre los trabajadores, ¿no? El de registro, el PLAME. Entonces, es una información sensible que no debería tener personal que no es de confianza o dirección, ¿no? Pero eso finalmente lo determina el propio empleador. Entonces vamos a ver quiénes pueden solicitar que se realice una inspección. Bueno, si yo soy un trabajador
veo que vulnera mis derechos, si no soy trabajador, si soy funcionario, si estoy en sistema inspectivo. Miren, ¿quiénes pueden solicitar que se realice una inspección? La inspección puede originarse a través de la autoridad competente, ¿sí? Una autoridad, ¿no?, del sector público, puede solicitar, puede ser por denuncia. Las denuncias hoy en día son también virtuales, a través de la página institucional de la SUNAFIL se realizan las denuncias virtuales. ¿Quién lo puede hacer? Lo puede hacer el mismo trabajador del empleador, lo puede hacer el sindicato o lo puede hacer un tercero. ¿Un tercero qué significa? Por ejemplo, tenemos un trabajador que es el papá de ustedes o la mamá de ustedes. Vamos a ponernos ya ese caso hipotético, que es su papá o su mamá que está trabajando, y a su papá o su mamá lo han despedido de forma arbitraria, ¿no? Sin causal justificado, etc. Entonces ustedes son el hijo, su papá no lo puede hacer, la denuncia, o no quiere, ¿no? O de repente lo han despedido, pero están vulnerando otro tipo de derecho dentro de la empresa, o hay un hostigamiento sexual laboral, qué sé yo, ¿no? Vamos a ponernos en casos hipotéticos. Entonces, si denuncia, tiene miedo a represalias, si se denuncia, tiene que lo despida. Entonces, pasan estas situaciones porque es natural, ¿sí? Entonces, el hijo, el esposo, la hermana, el tío, puede denunciar. Ese es un tercero, ¿sí? Un externo, que no es el mismo trabajador. También puede ser a iniciativa del inspector. Acá está más claro en este cuadro, ¿no? Por ejemplo, los inspectores cuando están yendo a una diligencia, dice, cuando en una diligencia inspectiva, es decir, cuando ya entraron al centro laboral y están haciendo las acciones de verificación del cumplimiento de las normas, entonces se verifique hechos vinculados a la denuncia o que sean contrarios a las normas vigentes. Es decir, el inspector va porque tiene que verificar si los trabajadores todos han recibido su aguinaldo, ¿no? Han recibido sus ETS, sus pagos, tienen sus boletas, tienen sus contratos. Y cuando va a esa obra, vamos a poner una obra que es más recurrente a nivel nacional, va a esa obra, se puede ver, en ese momento se puede ver que los trabajadores están realizando sus funciones, sus actividades, sin las mínimas medidas de seguridad. Por eso, el criterio técnico, el expertise, el conocimiento técnico del inspector, en la actividad económica a la cual va a inspeccionar, porque el inspector puede entrar a una fábrica industrial de zapatos, de textil, a una obra de construcción, puede entrar a fiscalizar a un empleador que se dedica al sector eléctrico, retail, bancos, financieras, MIPE, diferente. Entonces, con conocimiento de causa dirá, el señor está trabajando en altura y está en un andamio de cuatro cuerpos, no hay un contraandamio, está montado de una forma incorrecta, es hechiza, no tiene tarjeta de inspección, con la luz verde, tarjeta verde, ¿no? No hay personal abajo, está solito, se está pandeando el andamio. Y ahí también está verificando otro incumplimiento durante la diligencia en otra materia por la cual hay el centro de trabajo. Entonces, ese es a iniciativa del inspector. Entonces, vemos también a iniciativa del sistema inspectivo. El sistema inspectivo, ya sabemos lo que es el sistema inspectivo, este servicio. Si dentro de este servicio, ¿no?, estos funcionarios, vamos a decir, el jefe, ¿no?, del inspector, en este caso, o el área que ordena, genera la orden de inspección, indica, ¿no?, bueno, vamos a ser operativos. Los 24-7, que ahora hay equipos de trabajo, son los 24-7, ¿no? Vamos a ser operativos esta semana, todo el rubro de cadena de hoteles. Todo el rubro de cadena de hoteles, ¿no? Ya. Yes. Entonces, puede definirse por decisión de los funcionarios del sistema de inspecciones de trabajo. Entonces, bajo esta programación que se va a hacer de operativo, de fiscalización, orientación, ellos tienen un sistema informático. Entonces, revisan, imprimen
¿no? Imprimen la orden de inspección y bajo esta información los inspectores tienen que ir a donde les han señalado, a qué lugares, a qué empleador, y por eso entendemos por iniciativa el sistema inspectivo de trabajo. Vamos a ir avanzando y ver a dónde pueden actuar, en qué ámbito de actuación está regulado realizar el SIC. Bueno, a personas naturales, a personas jurídicas, las empresas, MIPES, no MIPES, ¿no? Empresas pertenecientes al ámbito de la actividad empresarial del Estado, también. Entonces, tienen un ámbito de aplicación muy amplio. Pero acá hay un dato muy importante, que pueden actuar realizando esta inspección, ¿no? Pueden. Cuando realizan la verificación y ocurriera que detecten un incumplimiento, tanto en lo laboral como en seguridad y salud, vamos a enfocarnos en seguridad y salud más ahora, y estos trabajadores en los cuales se han vulnerado estos derechos son los que han sido contratados bajo el régimen de la actividad privada, si esta entidad es pasible a una posible sanción. ¿Por qué digo ello? Porque tenemos a las entidades del Estado. ¿Se acuerdan que les mencioné que la SUNAFIL está adscrita, pertenece orgánicamente, estructuralmente, al Ministerio de Trabajo? Entonces, lo que ustedes se preguntarían, dirían, pero si la SUNAFIL es del sector público, ¿puede fiscalizar y sancionar y multar al sector público a otro empleador? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Estaría haciendo harakiri? Porque va a ser juez y juez parte, ¿no? Sí se podría, dice acá José, su compañero. La SUNAFIL sí puede actuar, ¿no? ¿Pueden ser estos sujetos de inspección? Sí, todo lo que estamos viendo, sí. Los ministerios, las municipalidades, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, la SUNAT, sí. Pero cuando se trata de una propuesta de una sanción, ¿por qué? Porque el inspector no multa, el inspector propone la multa. El inspector no dice, ya, señor, ya, usted está multado. No. Realizará su diligencia, sí, pero no multa. Propone la multa porque él ha constatado, in situ, bajo el principio de primacía de realidad, que ha habido uno o n o tantos incumplimientos. Incluso se le dio el tiempo y tampoco el sujeto inspeccionado se pronunció, ¿no? Entonces, en el caso de entidades del Estado, en entidades del Estado, cuando contrata a los trabajadores, los puede contratar bajo diferentes regímenes laborales. 728, 276, el CAS, 1057, etc. Pero las multas van a recaer sobre los trabajadores que están contratados bajo el régimen de la actividad privada. Esa es la diferencia. ¿Y qué pasa si vulneraron los derechos de los trabajadores que están contratados bajo la 276, bajo el CAS? La SUNAFIL puede sancionar, ¿verdad? ¿Proponer la multa? No. La SUNAFIL no. Lo que se va a actuar a través de servir. Mira, servir es una especie también de que actúa hoy en día, así como la SUNAFIL, algo nuevo que antes no pasaba, pero ahora sí, como un conciliador, previamente. No trata que haya conflicto, que se vayan hasta demandas, no. O sea, la idea, más salomónica, es que todo se resuelva consensuando, ¿no? Diciendo, bueno, haciéndome a culpa el trabajador, bueno, el empleador no cumplió, voy a cumplir, ¿no? Resarcir. Por eso se hace una especie de una figura de conciliador en el sector. Antes no pasaba eso, hoy sí. Entonces, esa es la realidad en nuestro país. En lo que es servir, ¿no? Es servir, es entidad del Estado,
En este caso, le tocaría ver cuál es la forma que mejor se puede resolver los incumplimientos que hasta la fecha el empleador ha realizado, ¿no? O ha ocasionado de repente ya un daño, una afectación. Entonces, ya la otra vía, si no se conservir, no se progresa, ¿no? En estos casos tendrían que irse por la vía civil, ¿no? El trabajador tiene el derecho de demandar a su empleador, ¿no? Y finalmente, ahí ya es un tema que escapa de las manos y del ámbito de actuación del sistema inspectivo de trabajo. Y estamos hablando por otra vía. Todo lo que sea sistema inspectivo de trabajo es por la vía netamente administrativa. Muy bien. Vamos a ver las modalidades de actuación inspectiva. Si hasta ahí tienen preguntas, pueden hacerlas. Bien. Las modalidades de actuación inspectiva son la visita inspectiva, es decir, cuando el inspector o el equipo de inspectores, por ejemplo, los auxiliares, los inspectores auxiliares, la categoría junior, vamos a darle esa figura, generalmente salen con su partner, ¿no? Con otro inspector, o otro inspector donde puede ingresar o puede tener injerencia a una, por ejemplo, NOMIPE o a una empresa mediana o grande, ¿no? Generalmente van de dos, generalmente, ¿no? Entonces, cuando hacen estas visitas de inspección al centro de trabajo, ojo, el centro de trabajo donde el trabajador se encuentra realizando sus funciones, puede ser las instalaciones del empleador que lo ha contratado o puede ser las instalaciones o el terreno del cliente del empleador. Entonces, ese lugar donde realiza sus funciones el trabajador por orden del empleador o en ocasión a lo que el empleador le indica, ese lugar se tiene que entender como el centro de trabajo. Entonces, la visita de inspección al centro de trabajo a terceros con información pertinente. Es decir, cuando hace la visita, puede hacerla, ¿de acuerdo? Por mandato de la autoridad competente, por denuncia, por iniciativa del inspector o por iniciativa del sistema inspectivo. Entonces, cuando realiza esta visita inspectiva, también puede haber otras modalidades, no solamente la comparecencia y la comprobación de datos. La comparecencia del sujeto inspeccionado. El sujeto inspeccionado ante el inspector actuante en las oficinas públicas. Es decir, el inspector, para hacer también la investigación, le dirá pues al empleador, mire señor, como en la visita inspectiva hemos procedido a iniciar las investigaciones del caso, lo vamos a citar a usted de aquí a 2 días, 3 días, y tiene que personarse a las oficinas llevándonos la documentación que no se encuentra en obra, o la que falta. Entonces, en la comparecencia tendrá que dar sus descargos, tendrá que llevar o entregar la información que el inspector le está solicitando. Miren, desde el año 2017 han habido modificaciones al reglamento, la Ley General de Inspección de Trabajo. En estas modificaciones sucede algo muy, muy curioso, muy, muy, muy bueno de alguna manera, ¿no? Es que en las comparecencias, que es una especie de reunión con el inspector corta, puntual, muy, muy profesional, se pueden grabar. Hoy en día se pueden grabar. Si la comparecencia, en este caso esa citación, hoy en día se hace de forma virtual, es decir, el inspector se conecta por Zoom, voy a ponerle Zoom porque puede ser otra. Y el sujeto inspeccionado también. Muchas veces el sujeto inspeccionado, digamos, el gerente no va a ir, pero el gerente tiene que acreditar y designar a su representante, ya sea su abogado, su jefe de recursos humanos, el personal que esté preparado también para darnos descargos, ¿no? Y responder las preguntas o entregar la información pertinente. No es que va a ir cualquier personal de la empresa, no es así tampoco. Entonces, una vez en esta comparecencia, lo nuevo desde el año 2017, como dice, que se puede grabar
esta conferencia. Y el empleador puede acceder a esta grabación, ¿no? La comprobación de datos, ¿no? Es poder verificar si, por ejemplo, se ha hecho un requerimiento de información, el inspector ha hecho un requerimiento de información, podrá comprobar los datos. Hoy en día también, a raíz del COVID, la SUNAFIL crea un módulo nuevo, que antes no había, es el módulo de gestión del cumplimiento. Es decir, es como una especie de filtro. Antes que lleguen las denuncias al inspector, hay un filtro. Por un tema de, digamos, de ser muy prácticos, de buscar la conciliación, de buscar el cumplimiento inmediato del empleador hacia los trabajadores con el cual se han vulnerado sus derechos. Entonces, otro personal que no es el inspector, ¿no? Pero sí está dentro del sistema inspectivo de trabajo, atiende esa denuncia y la revisa. Si se puede conciliar y ver que hay que aplicar, lo que hace este personal es comunicarse a través de la casilla electrónica con el empleador y decirle: señor, mire, acá estamos requiriendo que usted haga sus despachos. Tiene una denuncia porque al señor o a la señorita o al ingeniero o la ingeniera no le ha pagado sus beneficios sociales dentro de las horas que están reguladas por ley. El empleador dirá: no, sí le he pagado. A ver, envíeme el voucher de la cuenta, o sea, una evidencia que le ha pagado. ¿Dónde están sus boletas de pago, ¿no? ¿Dónde está la firma del trabajador? Y también llamarán al trabajador para comprobar, porque puede ser que ese voucher no sea, pues, fidedigno. Entonces, hace las validaciones. Entonces, ya se evita que pase a las manos del inspector, y de esa forma es un filtro para que se solucione todo bajo ese módulo de gestión del cumplimiento. Miren, eso es nuevo, no había. Entonces, si por ahí ese recurso se agota, ya recién ya va el inspector, ¿no? También eso ayuda bastante también a no sobrecargar los trabajos para los inspectores, ¿no? Porque tampoco hay muchos inspectores ahorita en nuestro país, a pesar de que ha habido concursos públicos, ¿no? Bueno, facultades de los inspectores que están regulados en el artículo 5 de la ley 28.806. Es la ley primigenia de la Ley de Inspección General de Trabajo. O Ley General de Inspección de Trabajo. Entonces, ¿qué dice? Que los inspectores de trabajo, debidamente acreditados, es decir, que tienen un photocheck, los inspectores, y también en la página es una SUNAFIL, ojo. Ustedes saben que en algunas ciudades, sobre todo en Lima, en algunos lugares, son zonas también peligrosas, y puede hacer que al portero, la persona de seguridad o el empleador desconfíen, ¿no? Entonces, si ese fuese el caso, ¿no? Tiene que el inspector acreditarse, y esa acreditación yo la puedo validar en la página web de la SUNAFIL. Ahí está, puedo saber si el inspector que dice se está identificando realmente es de la SUNAFIL, ¿no? Es un tema de seguridad, pero ojo, que eso no tiene que demorar, tiene que hacerlo de forma inmediata quien reciba el inspector. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, el inspector está facultado para ingresar al centro de trabajo sin aviso previo. Es decir, el inspector no va a comunicar, agendar una cita o decirle al empleador: mira, por si acaso mañana voy a ir o recíbeme. No, el inspector puede llegar a cualquier hora de las 24/7. Y ustedes dirán: ¿pero por qué va a venir en la noche si nuestra hora de atención está tratada, no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ¿cómo comprueba o verifica o se asegura un inspector que no hay trabajo infantil o trata de personas o trabajo forzoso? Me estoy yendo más allá de seguridad y salud. Porque generalmente ocurre eso en la noche, clandestinamente, o en la madrugada, o dentro del horario de atención. No. Entonces, es una de las consignas, no digo la única. Después, están facultados para el acompañamiento. Pueden ir de dos, como les dije, ¿no? Puede ir el inspector auxiliar con su supervisor de trabajo, también puede ir. También puede acompañarlos el fiscal del ministerio, la policía, pueden hacer interrogatorios.
a los trabajadores, a los proveedores, a los contratistas, a los representantes de los trabajadores, que son del comité, al sindicato, etcétera, puede pedir apoyo de peritos en caso de peritaje de firmas, en caso de peritaje de sacar muestras o de algún tema técnico especializado, ¿no? Porque el inspector no es que lo sepa todo, ¿no? Pues hay temas muy especializados que sí puede pedir un acompañamiento de un equipo técnico o de una sola persona, ¿no? Y está facultado y los trabajadores tienen que colaborar con la inspección. ¿Qué pasa si los trabajadores del empleador, ya sea el empleador de entidad pública o empresa privada, no colabora durante todo el proceso de inspección, la investigación, la interrogación que van a hacer, la verificación de documentos, comprobación de datos, etc.? Cuando no se colabora, y hablamos de un tema de colaboración, la colaboración no hay que entenderla como una, un supuesto de hacer un favor. No, la colaboración está determinada que es un deber de la otra parte. Entonces, si no hay colaboración, es decir, si se le obstruye ingresar al centro de trabajo, pero dice, señor, usted no ha avisado, no tiene cita con el gerente, no, eso no va. O le dicen al inspector, espérese un ratito, y lo tienen parado por media hora. A los 10 minutos que al inspector no se le ha atendido, es decir, no se le ha saludado, hecho pasar, no se le ha dicho, señor, ya estamos avisando al de seguridad, al gerente, de acuerdo al procedimiento interno, pues se le avisará al gerente, porque de repente el cliente no está hasta de día, pregunta en la sucursal, no lo sabemos, pero ya es un tema interno operativo, ¿no? Entonces, si pasan los 10 minutos, para el inspector, y tiene todo el derecho, porque eso está sustentado en las normas, es un acto de obstrucción a la labor inspectiva, y por eso el empleador puede ser multado, ¿no? Pueden ocasionar una propuesta de una multa. Entonces, se le niega la entrada o permanencia, o muchas veces también ocurre que el empleador no colabora. Finalmente puede decir, bueno, ya lo hice pasar al inspector, ya lo atendí, y se va. Dice, un ratito, ya vengo, y desaparece. ¿No? Aparte de un tema de educación, va por un tema también de obstruir la labor inspectiva. Eso también puede ser infraccionado. Puede ser pasible a una infracción. Entonces, negar la entrada o permanencia ocular, personal, o dificultar su declaración, inasistir a un requerimiento con presencia negativa de información, es un acto de obstrucción que se paga, ¿no? Que se paga con una sanción o una posible declaración de una multa, ¿no? Una sanción administrativa. Ha pasado casos de que el inspector le dice, bueno, ya hice la visita, pero le está faltando las boletas de pago de estos dos trabajadores. Sí, sí están, pero mi contador no ha ido, mi contador lo tiene. Mire, ¿sabe qué? Mañana pasado tiene que llevarlo a las oficinas de intendencia regional a tal hora, tal, tal. Ahí lo voy a citar, lo cita. O por Zoom, también puede ser. Entonces, el sujeto inspeccionado no va. El sujeto autorizado, el que tiene que hacer, afrontar esta medida de requerimiento, no sea persona. ¿Por qué? Porque no tenía las boletas, o porque el contador pues está no habido, se fue de vacaciones, o que la información no está, o que están buscando al trabajador para tomarle la firma porque nunca le tomaron la firma, ¿no? Dijeron, para mañana lo subsanamos y ese mañana no llegó. Bueno, yo quiero saber en los casos, lo peor que puede hacer el empleador es que cuando tiene un requerimiento de comparecencia, no asistir. Ah, pero ¿para qué voy a ir? Pues si no tengo las boletas. O sea, voy a ir y no le voy a entregar nada. El hecho de no ir ya es una obstrucción, una obstrucción. Pero si yo voy y voy con la información, estoy cumpliendo. Y si voy y no llevo la información, bueno, le explico al inspector. Porque el inspector ya va a dar por hecho de que estás yendo y ya estás cumpliendo
y no estás obstruyendo. Pero si no entregas la información y te niegas a exhibir o entregar, también. Pero si tú vas a la comparecencia, podría, de acuerdo a la facultad que tiene el inspector, decirle, me puede aclarar el plazo, yo el día de mañana voy a venir a primera hora porque el contador está llegando. Pero en honor a la verdad, ¿no? Entonces, podría, podría. Entonces, lo peor, ¿por qué? Porque si no asisto y encima no entrega, ya no solamente es una infracción por no tener las boletas, por no entregar, sino por no ir a la comparecencia. Bien, y no ir a la hora citada, no es que voy cuando yo quiera, sino hay un documento donde le dicen a qué fecha y a qué hora, porque hay un horario de trabajo de los inspectores, ¿no? No están todo el día en su oficina, van a campo a hacer su trabajo de inspección en campo. Bien, las obligaciones de todos con el sistema de inspección de trabajo. En este caso, todos están obligados a colaborar. Entidad del sector público, personas que ejerzan funciones públicas, empleadores, trabajadores, y todos están obligados a proporcionar información necesaria que se encuentre relacionada con el circuito inspeccionado. Es más, cuando el inspector va al centro de trabajo y hace la investigación, comienza a llamar al personal. Y el empleador no debería decirle al centro de trabajo, no vayas, no le digas nada al inspector, quédate mudo. O sabes qué, toma para tu pasaje, desaparece. O sabes que ya no vengas a la empresa, ¿no? O tomar represalia. Entonces, justamente para evitar ello, el empleador sabe por ley que todos deben colaborar, están obligadas, por eso la palabra clave es, están obligadas a prestar colaboración. No es, bueno, por favor, colaboran, ¿no? No, están obligadas. Entonces, pueden ser pasibles de incluso de alguna sanción, por supuesto. Sí, ¿no? Bien. Cuando hablamos de información necesaria, no solamente estamos hablando de documentos. Podríamos estar hablando de información que sea, sí, documental, sí, pero también puede ser de muestras, de fotografías, las cámaras de video, ¿no?, de seguridad. A eso se refiere con información necesaria, ojo, no solamente pensemos en papel, ¿no?, en audio, video, todo lo que puedan. Bien, esto es parte de lo que ya les he explicado, sería redundar. Vamos a ver las facultades. Cuando los inspectores ya están en el centro de trabajo, ¿sí?, cuando están en el centro de trabajo realizando la visita para hacer la investigación o la comprobación del cumplimiento de las normas, entonces cuando terminan estas diligencias inspectivas, vamos a ir leyendo lo que dice todo el mundo. El inspector puede, o sea, si ya terminé, no es que me voy a gracias, no. Termina la diligencia y de acuerdo a lo encontrado, a lo verificado, a la afirmación de la realidad, etc., el inspector puede adoptar cualesquiera de las siguientes medidas, in situ, ¿no?, o emitir el acta de infracción, mediante la cual se da inicio al procedimiento sancionador. Cuando el inspector emite el acta de infracción, termina la etapa de investigación e inicia la etapa del lado oscuro, es decir, lo que el empleador no debería llegar a pasar, que es el inicio del procedimiento administrativo sancionador. Es decir, el acta de infracción propone, el inspector propone en esa acta la nula. Tiene que mencionar los datos del empleador, tiene que mencionar qué norma el empleador ha vulnerado, la ley, el reglamento, el artículo, debe ser muy preciso, que puede ser una infracción donde no solamente es una infracción, sino varias infracciones, una porque no la dejó pasar, otra porque lo dejó pasar, pero obstruyó, ¿no?, obstruyó a hacer sus diligencias, y otra porque no presentó la boleta, en fin, todo lo que puede haber encontrado en el sentido el empleador. Y ahí sí comienza el procedimiento profesional. Es decir, que el inspector le pasa esa acta al expediente todos los actuados, o de repente no hay un actuado o el acta, a la etapa instructiva.
ahí comienza el procedimiento administrativo donde propone la norma. Entonces, a partir de ahí, no es que está multado el empleador, no es que luego mañana tiene que ir a pagar o pasado mañana la multa, ¿no? Hay una propuesta, hay todo un procedimiento, un flujo de etapas, ¿no? Incluso, de alguna manera, vamos a decir, derechos que pueda tener el empleador durante todo este proceso administrativo. Entonces, hablando sobre las siguientes medidas que puede realizar el inspector de todas las facultades que legalmente están señaladas. Medida de recomendación es, por ejemplo, que el inspector, una vez que ha terminado sus diligencias inspectivas, ha dicho, bueno, pueden mejorar estas medidas o pueden complementar. Entonces, ¿qué tiene por finalidad la adopción de medidas destinadas a promover el mejor y más adecuado cumplimiento? Si bien es cierto, el empleador se está cumpliendo, pero las medidas que se están tomando no serían las suficientes. Yo recomiendo que, por ejemplo, que tenga más stock de PPs, yo recomiendo de que tenga más puntos de heredero, yo recomiendo que ponga un solado a este piso, porque no es suficiente con este tipo de piso que tienen ahorita. Yo recomiendo de que el andamio pues sea normado. Yo recomiendo de que den una reinducción al personal o una recapacitación o entrenamiento, porque solamente le han dado capacitación teórica, pero deben darle entrenamiento, parte práctica. Son recomendaciones. La medida de advertencia es cuando el empleador es advertido por el inspector por lo siguiente: en vez de extender el acta de infracción cuando las circunstancias lo ameritan, siempre que no se derivan perjuicios directos a los trabajadores, no es susceptible de impugnación. Es decir, estoy advirtiendo que en este momento donde no está nada malo, o que no señale en última instancia que yo me vaya o no, corrijan en el afán de evitar daños, lesiones, estoy advirtiendo, o que voy a regresar mañana y tengo que ver que esto no sé, esta situación no se dé. Bien, eso puede ser. La medida de requerimiento, justamente le he tocado un ratito también, es que el inspector le va a exigir al sujeto inspeccionado, en este caso entendemos como empleador, dentro de un plazo que pueden ser días, ojo, días hábiles, no días calendarios, hábiles, que adopte las medidas destinadas al cumplimiento de la norma, ¿no? En nuestro caso, tenemos que enfocarnos sobre la salud, en nuestro caso, no lo único que el inspector va a dar, y que permite defender la transición. Es decir, por las situaciones detectadas, la impugnar, ¿qué quiere decir? No lo voy a presentar. ¿Por qué lo voy a presentar? Si ya usted ya tiene eso. No se puede negar a presentar o a entregar, a proporcionar, digamos, esta información o estas medidas que debe adoptar el empleador porque ha sido observada y exigida por parte del empleador. Porque acá la palabra clara es esta medida que que hace el inspector hacia el sujeto inspeccionado, ¿no? Hacia el empleador. Luego tenemos la medida de paralización de obras. Cuando el inspector va a hacer su diligencia en un proyecto o una obra y encuentra bajo los hechos de esa realidad que realmente los trabajadores están realizando, ejecutando sus labores, pero en condiciones inseguras, insalubres, paupérrimas, y ponen en riesgo gravemente su vida, su seguridad. Entonces, en este caso, paraliza la labor de esa unidad del negocio, o de toda la unidad, o de todo el negocio. También paraliza y cierra temporalmente el negocio,
cuando ha habido un accidente de trabajo mortal, es decir, ha muerto un trabajador en obra, y cuando digo uno, me refiero a que no necesariamente es un trabajador, puede ser que ha habido un accidente múltiple, y muchos trabajadores han fallecido, han muerto, ha habido un accidente grave, mortal. Finalmente, la fecha y la hora del deceso no lo da el prevencionista, ni tampoco el inspector, no, el médico en sí. Entonces, en esos casos, el inspector va a paralizar las labores y va a empezar a hacer todas las investigaciones. Ahora, las investigaciones del año 2019, el año 2019 salió un decreto de urgencia donde modificó el reglamento de inspección de la Ley General de Trabajo, indica pues que ahora el inspector tiene 10 días para realizar una investigación del accidente mortal. Antes era más días, ¿no? Era más tiempo. Ahora se está tratando de agilizar esos tiempos, porque ustedes saben que mientras más pasa el tiempo, se van a ir los testigos, se van a borrar pues las evidencias, o en fin, la idea es que también ser resolutivo en un tiempo óptimo. Puede extenderse más días y la misma mientras paraliza las labores, el inspector puede hacer todas las investigaciones que ha contratado a sus obreros, a la gente de obra, o a los trabajadores de obra, no podría darles vacaciones. En sí, en cualquier empresa, incluso no podría dar ese tipo de necesidades en ocupación. Es lo que señala el último artículo. Miren lo que, todos los perjuicios que podría tener un empleador en caso de inobservar las normas de seguridad y las normas sociolaborales, ¿no? Bien. Finalmente, cuando se termina, ya se va a cerrar las acusaciones de inspección, porque las actuaciones de inspección lo realiza el inspector de trabajo, ¿cierto? Entonces, termina todas sus diligencias, las modalidades que ha aplicado, la verificación, la visita, en qué ha resuelto la visita, las medidas que pidió, comprobación de datos, todo ello ha terminado de realizar en el tiempo, en el plazo, dentro de lo que corresponde la ley, porque el inspector no es que tiene la obligación de en 10 días hacerlo, en 15 días, lo tiene mucho más tiempo para poder terminar sus diligencias, a menos que sea una investigación de accidente a causa de un accidente mortal, ahí si el plazo es mucho menor. Pero finalmente el inspector, cuando termina sus actuaciones de investigación, puede tener dos conclusiones. Uno, el informe de actuaciones inspectivas. El informe de actuaciones inspectivas o el acta de infracción. No pueden ser los dos, tiene que ser o uno u otro. El informe de actuaciones inspectivas, ¿qué es? Bueno, el inspector terminó su diligencia, como yo, ya agotó todo, ya revisó, ya va a cerrar su expediente, vamos a decir así. Entonces, concluye en que el empleador sí cumplió las normas, o subsanó, o presentó dentro de los plazos que inicialmente el empleador dijo no tiene, oye, señor, usted tiene que hacer un descargo, tiene que ir a la comparecencia, entonces cumplió. Evidenció el cumplimiento de las normas sociolaborales y SST. En esos casos, entonces, el empleador cumplió manifestación. Ah, hay cuestiones que se instalaron dentro del plazo aprobado. En todo el proceso de investigación, sí, hubo una infracción, pero finalmente, dentro de los plazos, el empleador dijo, bueno, acá está, señor, ¿se acuerda que mi contador está? Bueno, acá está todo. Entonces, como ha cumplido, el inspector ya emite, elabora, emite, documenta un informe de y ahí termina todo el proceso para ese empleador, para ese expediente, para ese señor, ¿no? Para esa persona jurídica, para ese empleador, y se cierra, ya no va más. ¿Sí? En cambio, cuando se emite una infracción, es porque las infracciones en todo el proceso de investigación se establecieron, no se subsanaron dentro del plazo. Es decir, el contador nunca se presentó, o de verdad nunca elaboraron la boleta, o el trabajador nunca firmó, nunca le pagaron, nunca le iniciaron, que cumplieron.
Entonces no se escucha nada. Porque no podía, porque no quería, no, no, finalmente no se escucha nada. Y también se emite cuando hay una subsanada. Por ejemplo, les voy a mencionar algunas infracciones insubsanadas. Trabajo infantil, trabajo forzoso, exámenes médicos ocupacionales, obstrucción a la labor inspectiva. Son algunos de las infracciones insubsanables que están facultados de establecer los inspectores del sistema inspectivo de trabajo. Bueno, esta parte también ya está explicada. Vamos ahora a entrar a lo que son infracciones. Específicamente en materia de SST. Bien. Estos son los plazos que hay que tener en cuenta en la etapa de acusaciones inspectivas. Lo que también ya les expliqué, ¿no? Que tienen plazos. Los plazos están acá. En caso de accidentes de... En caso de haber recibido la orden de inspección, caso especial de accidente de trabajo, realizar sus acciones inspectivas dentro de los 10 días hábiles, en caso de accidente de trabajo mortal, porque hay accidentes de trabajo leves o incapacitantes, estamos hablando del mortal. Después, el inspector, sabemos que cuenta con 30 días hábiles para llevar sus investigaciones, es decir, para realizar todo lo que hemos visto, pero puede extender o solicitar y expedir unos 30 días adicionales a ese plazo inicial, ¿ya? Para materia sociolaboral, no para ese sistema. Bien. Cuando se concluye la investigación, es decir, cuando el inspector llega a la conclusión, ¿no? De la investigación, el inspector debe en un plazo de 15 días o 10 días hábiles entregar a su supervisor. Es decir, al jefe más alto de las tres categorías, ¿no? De los que son. O la que haga sus veces el informe o acta de infracción. Es decir, ¿a quién entrega lo que determinó la investigación? Ah, yo terminé la investigación ya. Edito el acta o el informe. ¿Qué es lo que evidenciaba? ¿Cómo se va a resolver? ¿Qué es lo que cumplió o no cumplió? Bueno, si cumplió, informe. Este informe, yo como inspector, en 10 o 15 días máximo, yo le entrego a mi jefe inmediato, que sería el supervisor de los inspectores, inspección, o el que haga sus veces. Yo le puedo entregar los 2 días o 3 días para ver cumplido, pero el máximo es, no, no se interpela, a los 2 días le voy a entregar. Y lo mismo pasa con el acta de infracción. El acta de infracción es una alerta roja para el empleador. No se le da muy contento al empleador a pesar de que está bien esta noticia de que tiene un acta de infracción, ¿no? Por varios detalles que está anticipando la norma y que ha vulnerado la norma. No le evidencia como es cuando tuvieron un plan. Porque a ambos le da los plazos. Lo que acá se cumplió, pero el empleador de acá no cumplió. ¿Por qué? Bueno, buena pregunta, no habría que saber por qué. Cualquier caso, esta institución contiene la propuesta del MUL. Sus actos merecen fe. No es que decir, pero ¿por qué el inspector lo ha hecho? No tiene, porque en esa acta tiene que justificarse la infracción está proponiendo, está determinando el inspector y por ello una propuesta multa que le va a traer el inspector. Ahí comienza el procedimiento administrativo sancionador con el acta de infracción. Entonces, mucho cuidado con él. Entonces, vamos a ver ahora de qué se tratan estas infracciones, ¿no? ¿Dónde está tipificado? Mira, hasta lo último que tenemos, y tenemos que se actualice. Este es el Decreto Supremo, expedido por el Ministerio del Trabajo, donde se establecen 3 tablas de multas. Vamos a llamarle multas, ¿no? Pecuniario, es decir, hay que pagar dinero. Está dividido en 3 tablas. La que corresponde aplicar para aquellas empresas privadas consideradas como microempresas, para empresas privadas consideradas como las empresas, y para NOMIPE, ¿no? NOMIPE está, dentro de la NOMIPE está la empresa privada, mediana, grande, y las instituciones del Estado, ya sabemos que pueden ser multados
bajo la vulneración de los derechos de trabajo que son contratados por los de seguridad privada. Entonces, ¿de qué va a depender esta aplicación? Bueno, el infractor, en este caso el sujeto concesionado, recibiría la multa y el instructor va a determinar de acuerdo al número de trabajadores afectados. ¿Ya? Que pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el caso de la siguiente tabla, la compañía de 1 a 5, hay intervalos de, por edad, por los 5 candidatos. Y le dan un límite también. Vemos las multas que pasan menores para utilizar y acá finalmente son más altas. Y la gravedad de infracción. La gravedad de infracción está dividida en tres niveles. Los leves, infracción leve, infracción grave y moderada. Todo lo que está acá, los niveles que están indicados, recordemos, en la ley, el reglamento general de inspección de trabajo, esto no es nuevo, no es que del 2020 vamos a saber la gravedad, no. Si ustedes quieren saber, quieren conocer, es una tabla que cada 2 años, ojo, el Ministerio de Trabajo, porque esta tabla no de utilización, no la emite la SUMATIL, sino el Ministerio de Trabajo en el diario El Peruano. Entonces, cada 2 años, la Autoridad Administrativa de Trabajo debería, según lo que ha regulado, no lo digo yo, según lo que ha regulado, debería actualizar la tabla. Las actualizaciones pasan por una serie de criterios técnicos de la realidad en nuestro país socioeconómico también. Pueden ser que se incremente, ¿no?, esta gravedad por cada una de estas tablas. Y de todas maneras, la visión que se va implementando, uno ve el histórico, en la línea de tiempo, las situaciones se van a aumentar, no se van a disminuir. Algo muy interesante es que ese factor, todos los factores que encontramos acá, hacemos un match de Y, este es el X, la gravedad, el nivel de gravedad es un X, y los números de factores es el Y, ¿no? Y hacemos una intersección, este es un indicador. El 0.045, el 0.1, todo eso. ¿Y qué significa? Este indicador tiene, este es el nivel de la verdad de inflación y este es el número de trabajo. Agarramos nuestro cuadrito y hacemos un en grave, no grave, en nivel leve, grave, muy grave. La cartera 1, 2, 5, de acuerdo a la tarjeta. Esta intersección tiene un numerito, vamos a llamar indicador. Llamamos el indicador de 0.15. Este 0.15 yo tengo que multiplicarlo por la UIT. La UIT del año de ejercicio. Si la UIT de 2020 fue tanto, por ejemplo, fue 4.000, ¿cuántos? 450%. En 2021 la UIT no fue lo mismo, incrementó. Y finalmente en este año, ¿cuánto vale la UIT? A ver, alumnos. ¿4.600, cierto? Multiplicas este indicador 0.15 por 4.600 y esto te da el sol. Entonces, esta tabla no vamos a adivinar, pues a decir, ah, yo qué soy, microempresa, no, yo soy pequeña empresa, no. Ya cada empresa sabe, de acuerdo a la inscripción, al registro que ha realizado de su persona jurídica, en qué tabla estaría. O sea, vamos a hacer una simulación. El ingeniero de seguridad, el personal del Servicio de Seguridad y Salud, tienen que hacer una simulación para que también informe al empleador qué pasaría en caso nosotros en esta empresa incumplamos alguna norma.
porque las normas ya están dadas, es decir, ningún empleador podría sorprenderse a que ya no sabía que tenía que cumplir determinada obligación. Eso hoy en día es casi improbable porque el sistema inspectivo de trabajo lanza bastantes campañas de orientación, información a través del Facebook, a través de Instagram, presencial, entonces un poco fuera de la realidad que diga pues, no es justo, ¿no? Le pidieron algo, porque finalmente lo que el inspector solicita o exige al empleador es porque se entiende que el empleador debe tener esa información. Es decir, no le exige algo que el empleador no deba haberlo cumplido con anticipación, ¿no? En su momento, hace un año, hace dos años, hace cinco años, ni para que ahorita se ponga a redactar. Es porque se entiende que el empleador, aplicando las normas legales generales, sectoriales, las que correspondan, ya han debido venir cumpliendo. Llegue o no inspección, ellos han debido tener la información incluso custodiado a la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque la información que exige el inspector es en el año que estamos en ejercicio hasta un año posterior para atrás. No exige, pues, deme sus archivos de, bueno, estamos 2022, deme sus archivos del 2005, no. Lo puede hacer, lo puede hacer, pero no lo hace, no exige, es decir, no tendría por qué el empleador decir, no tengo, no sé otra información, ¿no? Ah, está guardada. Bueno, en este caso los archivos activos son de año, ¿sí? Los archivos pasivos son de un año para atrás, ¿no? Entonces, ahí es mucho manejo también interno, mucho conocimiento interno por parte del empleador y su equipo de trabajo. Vamos a ver infracciones leves. Si ustedes quieren conocer sobre infracciones leves, solo tienen que ir al Decreto Supremo 19-2006 y todas las modificaciones que he tenido a lo largo del 2006 hacia adelante, a la actualidad. Bueno, vamos a hacer, alumnos, a ver, ¿me permiten por favor hacer unos 5 minutos de pausa? ¿Ya? Vamos a hacer unas pausas activas. Voy a también... Me veo un poquito que tengo que hidratarme porque es parte de cuidar nuestra salud. Vamos a hacer unas pausas de 5 minutos y 16:50, a las 16:55 regreso con ustedes para hacer la continuación de lo que son infracciones leves, graves y muy graves, ¿sí? También les voy a hablar de unos casos y unos ejemplos. Bueno, hasta entonces, aprovechen en dejar sus comentarios por el chat. Ya regreso. Hemos regresado de la pausa activa de 5 minutos. Muy bien, alumnos, alumnas. Vamos a empezar a ver, a conocer qué es lo que se debe entender dentro de la clasificación de la tipificación de infracciones. Empecemos por las leves. Cuando se evidencia la falta de orden y limpieza, es decir, tiene que evidenciarse, tiene que materializarse, tiene que observar que realmente por esta falta de orden y limpieza del centro de trabajo, que posiblemente no implique riesgo para la integridad física y salud de los trabajadores, también es una infracción leve. No, por ejemplo, no podemos decir que, bueno, no hay orden y limpieza, pero nadie se ha accidentado ahorita, ¿no? Igual es una infracción leve. ¿Por qué? Porque es pasible a un futuro incidente que puede terminar en accidente de trabajo. Bien, vamos a... Esto se ve bastante en el trabajo, en las oficinas, sobre todo, ¿no? Donde acumulan torres de archivos, documentos, después se puede caer el armario, el archivador, los cables sueltos, podría, ¿no? Entonces, las infracciones leves son incumplimientos de las disposiciones relacionadas a la prevención de riesgo, siempre que carezcan de trascendencia grave para la integridad física o salud de los trabajadores. Por ejemplo, hay infracciones leves que se conocen como meramente documentales.
Quiere decir que son formales, por ejemplo, la ley indica que hay que entregar a cada trabajador su reglamento interno de seguridad y salud, obligatoriamente cuando la cantidad de trabajadores en una empresa mayor a 20. No entregar sería una infracción ley. No adjuntar recomendaciones en contrato de trabajo también sería meramente formal. Por ejemplo, hay documentación que pueda tener, pero no le exhibe. Exhibir es colocarle en un lugar visible, ¿no? También no lo hace, eso es una infracción ley. Por ejemplo, en el libro de actas del comité, en la copia del acta de instalación que está en el libro, después de la apertura del libro, se coloca la redacción, no está de forma clara, es decir, los integrantes, los miembros del comité, no se han mencionado por parte empleadora, trabajadora, quienes son titulares y suplentes. Eso sí sería una infracción leve, ¿no? Meramente formal, documental. O de repente se ha instalado mal también el comité, podría ser el caso. Vamos a ver las graves, vamos a subir al segundo nivel. Vamos a ir al mismo ejemplo de la falta de orden de limpieza. Pero esto sí implicaría riesgo para la integridad física y salud de los trabajadores. Estamos hablando de un ejemplo de construcción. La construcción es una actividad económica. Finalmente comprende varias actividades relacionadas a la construcción, que puede ser habilitaciones urbanas, edificaciones, reparaciones, ampliaciones, mantenimientos, demoliciones, etcétera, ¿no? Etcétera, porque yo creo que es muy amplio. Entonces, si dentro de estos proyectos, o estas obras, las áreas de trabajo, ¿no?, las vías de circulación, evacuación, deben estar libres de obstáculos y manteniendo el orden y limpieza. En obra no vamos a pensar que el orden y limpieza es que no haya polvo, que todo esté bien bonito como una casa, una oficina. No, no es así. Estamos hablando de que cada cosa esté en su lugar, para evitar que los trabajadores se tropiecen, se caigan a nivel, se pueda generar un cortocircuito, un incendio, unas caídas, todos los incidentes que podríamos imaginarnos debido a la falta de orden de limpieza. Miren, esto es muy interesante porque esta es una de las causales más recurrentes que motivan el daño o lesiones de los trabajadores, incluso de incidentes de trabajo. Los clavos de las maderas que desencontrados, embalaje, deben ser removidos, ¿no? Hay muchos ejemplos que ustedes pueden ver ahí y los van a ir revisando. Vemos acá algunas fotografías de hechos reales, de la forma como trabajan muchos trabajadores bajo órdenes del empleador, porque quien lidera, ¿no?, el orden y limpieza, el que lidera el sistema de gestión y todas las actividades comprendidas en una planificación en obra o en un proyecto es el empleador. En este caso, en obra está representado por el residente, según lo regulado en el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Entonces, es el que mayor tiene que liderar, preocuparse en la implementación y verificar a través de su personal especializado, por ejemplo, el presidente de riesgo, el ministro de seguridad, el capataz, el personal del comité, en sí todos, de acuerdo al principio de cooperación, porque es un principio regulado en la ley de seguridad, es que el trabajador también tiene que identificarse, ¿no?, para evitar la falta de orden y limpieza. Finalmente, el responsable residual, vamos a decirlo, es el empleador, porque debe tener personal que esté inspeccionando continuamente, que no ocurra por el hecho que a veces quieren hacer cosas rápidas, quieren salir pues a la hora, o quieren trabajar a la gana, o quieren avanzar, ven producción descuidando, ¿no?, descuidando la protección a sí mismo, ¿no? Bien, vamos a ir avanzando, vemos ahí, ya las imágenes hablan más que mil palabras.
no informar a la autoridad competente. Bueno, acá es una infracción grave. Miren, cuando ocurre un accidente de trabajo mortal, dentro de las 24 horas, el empleador debe reportarlo. ¿Cómo hace ello? Se le llama notificación de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, ¿no? O enfermedades ocupacionales. Ese es un sistema SAP. Entonces, la responsabilidad de notificar por parte del empleador son los accidentes de trabajo mortales y los incidentes peligrosos. En este caso, las enfermedades ocupacionales, el empleador no lo notifica en el SAT. Lo puede formalizar y puede hacer llegar esta información, porque hacer que tome conocimiento por mesa de parte virtual del ministerio. Pero a efectos de notificarlo en el SAT, solamente son estos dos, ¿no? Dentro de las 24 horas de ocurrido el accidente de trabajo, tal. Esa sería una infracción grave. Entonces, tiene que estar preparado el empleador estableciendo quién es el responsable de hacer esa notificación, ya sea de día, de noche, de madrugada, a la hora que toque, pero no tiene que pasarse las 24 horas. Ahora, no comunicar los accidentes de trabajo no mortales. Cuando hablo de accidentes de trabajo no mortales, hablamos de los leves y los incapacitantes, al centro médico asistencial, donde el trabajador accidentado está. Entonces, lo que va a tocarle al empleador es demostrar que sí cumplió. Entonces, si no tiene el mecanismo cómo demostrar porque no lo ha realizado, no ha cumplido, ahí es donde podría ser pasible a una infracción grave. Porque si el trabajador ha hecho lo que le toca, lo que la ley indica, y tiene su personal competente, no va a tener ninguna dificultad pues, para demostrar que sí cumplió. Todas estas infracciones pasan porque no demuestra que cumplió. Puede ser porque realmente no cumplió, o porque la información existía y por un tema de seguridad de información tampoco la tiene. Eso pasa en muchas empresas. Tal persona se lleva la información y no deja sin información a la empresa. Entonces, tiene que tomar sus previsiones también el empleador en ese sentido, ¿no? Y no es excusa. A lo que me refiero es que no puede argumentar y decir, inspector, yo tenía, pero mi señor se fue y se llevó todo en la computadora, el disco duro y ya está borrado, no sé. No. Infracciones graves también es no llevar a cabo la investigación de accidente. No llevar a cabo las evaluaciones de riesgo. Bueno, el tema de la IPRC hoy en día es uno de los documentos de planificación muy importante. Sin la IPRC, todo lo demás que se documente quedaría sin una base. Porque la IPRC de la empresa, del empleador, es una IPRC línea base, donde vamos a identificar todos los peligros, visibles, no visibles, en desarrollo, vamos a evaluar los riesgos, vamos a hacer una gestión de riesgos, y vamos a determinar controles de acuerdo a la jerarquía de control. Si no ha llevado a cabo este IPRC, podríamos, me atrevería a decir que no tienen una planificación, menos tienen el soporte documental de todo un sistema de gestión, y es más, su sistema de gestión no sería eficiente. Sería todo puro papelería menos un sistema de gestión en términos de componentes documentales. Muy bien, entonces si no tiene este IPRC, entonces ¿cómo plantea realizar una gestión de prevención de riesgo el empleador? ¿No? Nos damos cuenta el impacto que va a tener
Porque no solamente decir, ah, ya, infracción grave, ah, no, llevar. Pero hay que trascender. ¿Qué pasa si no lo tienes? No solamente es tener y presentar un papelito, ¿no? Firmado, ¿no? Sino que ese papelito es una declaración jurada. Equivale a un compromiso, porque finalmente lo firman los involucrados, los responsables, los que van a administrar, implementar y dar los recursos y las facilidades, que uno de ellos es el gerente, ¿no? O el dueño de la organización, el que representa a la organización, en este caso, ¿no? Entonces, sin ello, ¿cuáles son las medidas de control que estamos planteando implementar? No tenemos nada, o sea, nos quedamos sin piso. No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de la vigilancia y de la salud de los trabajadores. Estamos hablando de que el empleador no tendría el personal responsable de realizar la vigilancia de los trabajadores. Este tema también pasa por un tema de evaluaciones médicos ocupacionales. Miren, las evaluaciones médicos ocupacionales, dentro de estas evaluaciones está el cumplimiento del artículo 49D. Practicar exámenes médicos ocupacionales viene a ser parte de las evaluaciones médicos ocupacionales. Es una evidencia de que el empleador puede asegurar que cuando va a contratar a su trabajador, el trabajador está en condiciones físicas y mentales óptimas, según lo regulado o decretado por el médico ocupacional, acreditado por el MINSA, y dice, sí, está apto para este puesto de trabajo. Si está apto, entonces ya tenemos un primer filtro, ¿no? Pero si no está apto, el empleador tiene todo el derecho a decir, bueno, no se le contrata, o por lo menos en este puesto no, habría que cambiar otro puesto. Porque así también se expone al trabajador, ¿no?, a un riesgo latente, producto de la exposición a factores de riesgo dentro del centro o el entorno de trabajo, cuando va a trabajar. Porque no es que el trabajador no sea bueno para el trabajo, sino que para ese puesto de trabajo, en esas condiciones de salud física o mentales, podrían poner en riesgo su vida y su salud. Entonces, si no realizo esos reconocimientos médicos, esas pruebas de vigilancia, el empleador podría poner en riesgo la vida y la salud del trabajador. Entonces, si no lo hace, no puede evidenciar. Si no evidencia, está incumpliendo. Si está incumpliendo, le recae una infracción. Todo lo que ven en pantalla se llama soporte documental. Política, objetivos, mapa de riesgo, todo debe estar documentado, o sea, escrito en un papelito, ya sea que le llamamos plan, política, registros, libros de actas, etc. Entonces, si no se realiza esta gestión de planificación para la implementación, o si se tiene, pero no, están actualizados, están desfasados, la política es de hace 3 años, no se ha revisado, no se ha actualizado, no tiene firma gerente, los registros no se cuentan con registros, pero a pesar de que hubo una investigación de accidentes este año, se investigó, pero nunca se registró. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay una inconsistencia de información. Si haces inspecciones, ¿por qué no registras? Lo dice la ley, ¿no? Entonces, si no demuestras que cumpliste y que actualizaste o lo implementaste, es una infracción grave. No, pero es documentaria, ¿no? Dice. Sí, pero son registros y documentos obligatorios. Recuerden que el artículo 28 de la ley de seguridad y el artículo 32 del reglamento de la ley establece ya de forma implícita y descriptiva cuáles son estos documentos y registros, ¿no? Los registros están vinculantes a una resolución ministerial que también detalla, incluso si es una remipe, ya, no tengas todo, pero estén los registros básicos que son simplificados, los puedes llevar así. Entonces, miren que muchas veces el empleador se busca, ¿no? Se busca la infracción, llama a la infracción porque el que tiene la responsabilidad de cumplir es el empleador. Y si no la tiene clara, y si no tiene el personal idóneo, empresarialmente se está arriesgando a que por una multa
mañana su empresa desaparezca, sobre todo si es una remipe que recién está naciendo, creciendo. Entonces, son temas que se son manejables, pero susceptible a una clasificación grave, ¿se dan cuenta? Estamos hablando de una tabla donde el indicador cuantificado por la UIT puede ser significativamente un monto para la empresa, el empleador. Bueno, acá también hablamos de la línea base, planificación, plan, etc. Vamos a ir a esto que no hemos visto. No adoptar medidas necesarias en materia de primeros auxilios. Todo lo que ven acá se resuelve en que no tienen conformadas sus brigadas, de que no cuentan con un plan de respuestas ante emergencias y un plan de contingencias. Si no tienen cómo evidenciar, y mucho menos no han planificado, entonces la implementación va a ser cero o una implementación improvisada. Entonces, al ser ello, no adoptarían las medidas necesarias. Infracción grave. Ya, vamos a ver acá. No tener un comité constituido conforme la norma o un supervisor de seguridad. Entonces, todo empleador o tiene comité o tiene supervisor, pero no puede dejar de tener ninguno de los dos porque podría haber una infracción grave. Eso es muy importante tener claro. Yo sé que hoy en día, por ejemplo, si estamos en tiempos de emergencia sanitaria por el COVID-19, muchos pueden decir, bueno, nosotros tenemos un comité que ha sido, pues, instalado, ingeniera, en el año 2018. Perfecto. De acuerdo al mes que se ha instalado, vamos a ponerle enero, ya, el 2018. Por 2 años. Entonces, su mandato del comité ha debido terminar en enero del 2020. Son 2 años, ¿no? 19. Se renovaron, perfecto. Pero hay algunos comités que tenían que renovarse una vez iniciado la emergencia sanitaria. En este supuesto, ya la norma estableció por decreto legislativo 1499 que estos comités podrían ampliarse el tiempo de vigencia, es decir, prorrogar el plazo de mandato, siempre y cuando el empleador no tenga la forma y los recursos de cómo nuevamente realizar elecciones. Solamente por esa justificación. Entonces, pero ya como mayoría de actividades se están realizando de forma presencial, ya se están nuevamente realizando las elecciones con el comité. Eso porque también es parte de no vulnerar los derechos de los principios de participación, consulta, cooperación de la ley de seguridad. Pero si no se demuestra que se ha constituido o no se demuestra la renovación, porque no es porque la ley hay que interpretarla, el decreto legislativo dice que lo puedo prorrogar, entonces que se quede. Sí, pero debemos elaborar un documento que evidencie que por esta norma, sustentado en esta norma, este comité se va a prorrogar su plazo. No puedo dejar en silencio y dar por entendido de que sí. Porque debo justificar como empleador que, bueno, un escrito, una resolución, llámese el documento interno que maneje la empresa, ¿no? Una resolución, algo que sustente y diga, bueno, se está prorrogando por tal motivo. No tengo, en base al artículo tanto, el decreto 1499. Entonces, tiene que dejarse en auto. No es que a libre interpretación del inspector tampoco. Ya, bueno, vamos a hacer el procedimiento, perdón. Otra infracción grave es incumplir la realización de las auditorías del sistema de gestión, SST.
Las auditorías del sistema de gestión son obligatorias. En muchos casos, ¿no? El empleador puede presumir o puede interpretar la norma de forma equivocada. Sucede muchas veces. Entonces, ante alguna duda, también el empleador debe, ¿no? Debe solicitar apoyo técnico a través de expertos o de repente a la misma SUNAFIL, porque la SUNAFIL también orienta. Entonces, las auditorías son las actividades de verificación que un profesional experto en el tema lo tiene que realizar. Entonces uno dirá, ¿pero para qué voy a realizar auditorías? Bueno, vas a realizar para poder evidenciar la efectividad del funcionamiento del sistema. Para eso se hace una auditoría, no solamente para tener una evidencia de auditoría. O sea, ¿cómo evidencia la auditoría? Bien. Por ley, por norma de seguridad, se evidencia con el registro de auditoría. Y el registro de auditoría tiene que estar sustentado en el informe final del auditor, en el plan de auditoría, en el programa de auditoría. Es todos los documentos que podría solicitar el inspector. Entonces, de no evidenciar, no tienes nada, caerías en una infracción grave. Miren, el decreto supremo 014-2013, que regula el Registro Nacional de Auditores del Perú en el sistema de gestión OCT, menciona algo muy interesante que hay que darle una mirada, espero que ustedes lo hagan. Indica, pues, ¿no? Que todos los que son micro y pequeñas empresas y no realizan actividades de alto riesgo, el inspector le solicita, ¿no?, en el momento que cumplan esta auditoría. Entonces, ahí sí hay como una flexibilidad, vamos a llamarlo así. Pero en los demás casos, no. Las infracciones graves, también dentro de estas están no cumplir, con el SCTR. El SCTR es un seguro y complementario de trabajo de riesgo que ya desde los años, del año 1997, desde que salió la ley de modernización de salud, al año siguiente ya las normas técnicas del SCTR fueron reguladas. Entonces, la obligación que tiene el empleador que tiene registrado como su actividad dentro de la SUNAT, su actividad económica que sea considerada de riesgo, más conocida como de alto riesgo. Entonces, ¿cómo saber que debo cumplir? Hoy en día, después de 24 años, han pasado 24 años, que recién se ha actualizado el anexo 5 del Decreto Supremo 398-SA, es decir, de el listado de las actividades consideradas actividades económicas de riesgo. Si están dentro de esas actividades, el empleador debe haber contratado este seguro. Si no lo ha contratado y ha tenido la obligación, ya es una infracción grave. Entonces, mucho cuidado, porque cuando no hay una actualización de las normas o de información, el empleador lo peor que puede hacer es desconocer hoy en estos tiempos, donde la información la tenemos ahí, a la mano, con un clic, ¿no? Entonces, es pasible sanción. Vamos a ver las muy graves y ya las infracciones con la categoría más alta. En el caso de las mujeres, están en periodo de embarazo o lactancia, así como de los trabajadores con discapacidad. Se vulneran sus derechos de los mencionados por parte del empleador, caería una infracción muy grave. Por ejemplo, si está en periodo de lactancia y no hay un lactario, y corresponde que tenga un lactario dentro de las instalaciones del empleador y no hay, muy grave. Si
la mujer gestante está realizando funciones en un laboratorio, en una oficina, en un lugar o en una obra, un proyecto, donde podría poner en riesgo su propia vida y la de su bebé, también es una infracción muy grave porque están inobservando. Es decir, tendrían que reevaluar la IPRC del puesto de trabajo de esa trabajadora embarazada para poder, digamos, actualizar y proponer medidas de seguridad que realmente funcionen en este periodo de embarazo. Bueno, en el caso de seguridad, porque en el caso de materia sociolaboral muchas veces ha pasado que las trabajadoras mujeres, una vez que le dicen al empleador estoy embarazada, al siguiente mes lo despiden. O sea, pasa, es nuestra realidad. Algunos empleadores no, pero no, o sea, el empleador ahí sí se la juega. Se la juega porque toda norma protege a la mujer en el periodo de embarazo y lactancia. Es un tema que pasa por la parte sociolaboral, ¿no? En materia de seguridad les he dado los ejemplos, que bueno, para poner ejemplos pueden haber muchísimos, les he dado uno o dos nada más. Y los trabajadores con discapacidad. La discapacidad, ustedes saben que hay discapacidad física, ¿no? ¿Qué más? Auditiva, visual, etc. Entonces, no proteger a estos trabajadores o ponerlos en riesgo también es una infracción muy grave. No podemos a un trabajador que tiene una discapacidad visual ponerlo pues a ser notificador y que salga a la calle, a campo, en una motocicleta, ¿no? Algo descabellado, algo sin criterio, sin sentido común, y lo estoy mandando pues prácticamente a que se arriesgue su propia vida. Ese es un ejemplo muy extremo, ¿no? Pero así como extremos o ilógicos ocurren en la realidad. Esa es una infracción muy grave. Por eso, estas inspecciones pueden nacer, no esperando pues a que el señor en la moto se estrelle, no. Puede ser por un sistema, o por el mismo sistema inspectivo viene a la empresa. Tener menores de edad realizando trabajos. Miren, un menor de edad no debe trabajar. Ahora, un adolescente sí podría trabajar. Eso pasa en época de verano. Ustedes han visto enero, febrero, en librerías, hay chiquillos, no hay chiquillas, que se ganan su platita, quieren a su familia, quieren tener su ingresito. Entonces, pueden, pero acá hay un requisito legal, que este adolescente, niño, joven o niña, tenga una libreta de autorización firmada y registrada en el Ministerio de Trabajo, en la Dirección de Trabajo. Buenas tardes. Porque debe tener un contrato. Una de las consignas, miren, hace poco he leído y ha salido en el estado de la OIT, si no recuerdo, aquellas actividades que son consideradas de riesgo para un trabajo adolescente. Entonces, un trabajador adolescente podría trabajar hasta medio tiempo, un part-time. Un adolescente no debe trabajar en actividades económicas de riesgo o de alto riesgo o trabajos críticos. Buenas tardes. Si pasa ello, es que no está observando el empleador las normas, entonces le caería una infracción muy grave. Si ustedes se dan cuenta, todas las infracciones son aplicando el principio de la racionalidad, ¿no? No hay nada que no se ajuste a una realidad donde se ponga en riesgo la vida de otras personas, hasta seres indefensos, menores de edad, niños, pues, ¿no? Muy graves. Destinada a trabajadores en puestos en condiciones incompatibles con profesionales. Ahí pasa por varios temas, ¿ah? Hasta por el tema de riesgos psicosociales. Lo ponemos en un riesgo que puede ser clasificado. Por ejemplo. Ejemplos claros, voy a dar ejemplos reales. Acá yo los doy. Voy a poner acá mute a Eduardo. Está
Bueno, sería que pregunte, pero estamos escuchando que de repente se ha activado sin querer, ¿no? Su micrófono. Bueno, entonces, cuando el trabajador no tiene el conocimiento, las habilidades, las capacidades para desempeñarse en el puesto B, pero sí en el puesto A, yo le doy el puesto B y le cargo de trabajo, entonces estamos hablando de que no es compatible. Incluso lo podemos, se puede tener la suspicacia de que es un hostigamiento laboral. Eso es un ejemplo, pero hay, como esos hay bastantes, ¿no? Bastantes. Incumplir el deber de confidencialidad de temas sobre la salud del trabajador o información relacionada. Miren, en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ustedes cuando revisen, lo lean, van a validar lo que les estoy diciendo. ¿Quién es el que debe realizar la vigilancia a la salud de los trabajadores? Es el médico ocupacional acreditado por la DIGESA, ¿no? Por el MINSA. Muy bien. Entonces, una vez que cumple los requisitos, es acreditado para ejercer como médico ocupacional, porque no todos los médicos titulados, colegiados, son ocupacionales. Para ello, ellos cumplen un requisito, además de lo que ya tienen, para tener esta certificación. Entonces, cuando ellos realizan esta vigilancia de los trabajadores, es porque el empleador los está contratando. Muy bien. O pueden ser los médicos que también trabajan como médicos ocupacionales de las clínicas ocupacionales. En la ley está regulado como SAMOS, no como clínica, como SAMOS. Entonces, tienen el deber de guardar y reservar la información. Eso se llama confidencialidad de la información relativa a la salud de cada trabajador. No pueden ventilar. Por ejemplo, el comité no puede ni debe, ni tampoco se le debe entregar y acceder a información relacionada a la salud de los trabajadores. Es decir, cada trabajador tiene su legajo, ¿cierto? Cada trabajador tiene todas sus evaluaciones ocupacionales, donde estará su histórico, su examen ocupacional, los resultados, no sé, todos sus resultados, laboratorio, etc. Entonces, esa confidencialidad se tiene que guardar. Es entre médico y trabajador. No es entre médico y todo el frente de trabajo. No. Médico trabajador informará, le dirá, mire señor, este es su estado de salud, estos son sus documentos, etc. Muy bien. Entonces, si incumple ese deber y el empleador accede a todo, a vista y siniestra, sobrepasa incluso al médico, utiliza esa información para ventilarla, para desprestigiarlo, o para despedirlo, o para discriminarlo, etcétera, entonces estaría vulnerando este derecho y estaría siendo pasible de esta infracción. Ahora también, si queremos ir más allá, ¿no?, de nuestra normativa que conocemos, existe la Ley de Protección de Datos Personales. Eso también es un tema que ya hoy en día los empleadores tienen que implementar en todas sus organizaciones de acuerdo al conducto regular que ellos tengan, ya sea por medios físicos o electrónicos, ¿no? Bien. Bueno, superar los LMP, los límites máximos permisibles, hablando de agentes contaminantes, por ejemplo, el nivel de oxígeno en un espacio confinado, una atmósfera explosiva, peligrosa, el ruido, ¿no? Por ejemplo. Para ello, ¿cómo el empleador va a saber si está dentro o fuera de estos límites? Bueno, tendrá que acudir a una planificación previa dentro de tu matriz y per se. Porque si no está planificado medir, cuantificar y valorar el nivel del ruido, ¿cómo voy a implementarlo? Y para ello necesito un equipo de medición, necesito un presupuesto personal, etc. Entonces no lo va a cumplir, y si no lo cumple, no va a tener registro, no va a tener todo el expediente, pues, de esta medición. Y por lo tanto,
no sabría si está dentro o fuera. Y podría ser que esté fuera de los límites y, bueno, le cae la infracción muy grave. Entonces, eso es de acuerdo, ojo, a los agentes contaminantes que tengan presencia en ese espacio de trabajo. Por ejemplo, si en la oficina no se genera ruido, o sea, yo no tengo por qué medirlo, pero si en obra se genera ruido, intermitente, continuo, el ruido, la tipología, el ruido que sea, yo tengo la obligación, pues, de medirlo. Pero justamente para no improvisar, el especialista en la planificación, a través de la matriz IPC, debe establecer esta medida, porque esta medida, conocida como control, sería un control administrativo dentro de la jerarquía de controles. Ojo. Muy bien, vamos a ir avanzando. Ahora, ¿se acuerdan que una de las medidas que puede adoptar al finalizar sus investigaciones el inspector es de paralizar el proyecto, la obra, la unidad de negocio o todo el negocio? ¿Qué pasa si el empleador dice, bueno, ya vino el inspector, ya puso su cartel, ya se fue, yo lo saco y sigo trabajando? Puede pasar, ¿no? Eso sería una inflexibilidad. Ese es un ejemplo, ¿eh? Pueden haber muchos más ejemplos. Bueno, no adoptar las medidas preventivas tampoco. Esto ya lo hemos visto. No implementar un sistema de gestión SCP. No tener un reglamento de SCP. Bueno, el tema del reglamento no es obligatorio para todos los empleados. Solamente para los empleadores que tienen más de 20 trabajadores. Los trabajadores que se van a computar no incluye modalidades formativas cercanas. No incluye terceros, locadores de servicio, por si acaso, cuando hacemos el conteo de la cantidad de trabajadores. Solamente se cuenta lo que acabo de decir para efectos de listado de trabajadores dentro del plan COVID. Dentro del plan COVID, sí, a los trabajadores se les considera a todos, trabajadores, terceros, locadores, todos los vínculos, todos los requisitos, ¿ya? Para efecto de la cantidad de trabajadores y decidir si nos corresponde cumplir, tener un reglamento o no, solamente a los trabajadores propios del empleador. Bueno, esto está relacionado, esto lo que está en letras rojas, está muy vinculado a lo que señala la ley de seguridad en la inclusión que hace del artículo 168A del Código Penal. Miren, algo muy curioso, que en la ley de seguridad se establece, se documenta, ¿no?, el artículo 168-A del Código Penal. Porque ante algún atentado contra la vida, la seguridad de los trabajadores, puede ser que el trabajador termine lesionado, puede ser que el trabajador no termine muerto, ¿no? Entonces, por inobservancia. Y esto es una infracción muy grave. Ahora, cuando se trata de muerte, no solamente puede y va a recaer la infracción muy grave que terminaría en una megamulta, probablemente, ¿no? Sino que el trabajador afectado o la familia del trabajador fallecido puede entablar o iniciar una demanda a la empresa, al empleador. Entonces le viene la noche negra al empleador. Por ahí no termina. Porque finalmente esta infracción muy grave se trata de una multa que el empleador tiene que pagar, pero la multa no va al trabajador ni a la familia del trabajador. O sea, eso es la mala noticia para el trabajador, ¿no? Entonces, se dan cuenta, hoy en día los prevencionistas, los ingenieros de seguridad tienen un rol muy importante dentro de la prevención de riesgos laborales. Muy importante, porque ellos son
digamos, el medio entre el empleador y el trabajador. Así trabajamos de forma cooperada, son el medio, porque ellos tienen que decir, ya, hay que cumplir la norma, pero ¿por qué? ¿Y qué pasa si no lo cumples? Al trabajador también, hay que cumplir la norma, ¿por qué? ¿Qué pasaría si no lo cumples? Bueno, en este caso tú no vas a pagar la multa, pero tú puedes accidentarte, perder un brazo, o de repente no pierdes el brazo, pero pierdes la movilidad. Entonces te das cuenta de que tienes también que abordar actos seguros. El acto seguro finalmente es el comportamiento, ¿no? Ahí no puedes trabajar al miedo, a la sanción, ¿no? Si no haces, te sanciono, no. Es un tema ya de cultura. Por eso la cultura preventiva en Perú está en progreso, no es algo de la noche para la mañana. ¿Por qué? Porque nuestra cultura está enraizada en un sistema reactivo, no preventivo. Ahora lo preventivo, bueno, se está trabajando ya, estamos más de un poquito más de una década trabajando esa cultura. Bien. Ahora, infracciones a la labor inspectiva. ¿Se acuerdan que hablamos de que si el empleador no atiende al inspector cuando viene a hacer la visita, se esconde, no le deja pasar, no le proporciona información cuando le pide, o cuando lo cita no va ni a la cita y tampoco ni va ni entrega la información? Entonces, cuando retira los carteles, cuando ha cerrado el negocio, se acuerdan que ha paralizado el negocio, el trabajo, la unidad, el negocio productivo, etcétera, y retira el cartel, lo que estoy mencionando son graves, son niveles graves de obstrucción a la labor inspectiva, y eso también es sancionable administrativamente. Las muy graves, ¿no? Impedir al centro de trabajo, al inspector, niega acreditar su identidad, representante legal, el legal o el sujeto inspeccionado, se niega a entregar información. No es que dicen, bueno, sí le voy a dar, ya. Dicen, no, no le voy a dar. Se niega. No quiere, no puede, el tema es que se niega. No permite obtener muestras. Eso es algo muy, muy grave, ¿no? Obstaculizar la participación del sindicato trabajador. Todo lo que está acá también ya les he mencionado, pero ahora está ya ordenadito por nivel de gravedad. ¿Ya? Lo que está en rojo es algo que puede pasar y ha pasado en la realidad, en nuestro país. Amenazas, coacciones, actos de violencia contra los inspectores, les han tirado piedras, los han insultado, se han portado, y eso no solamente pasa por un tema de cultura, pasa por un tema de educación, ¿no? Bueno. Entonces, esto, por ejemplo, este cuadrito que ustedes ven, es un cuadrito que el inspector, cuando propone la multa o cuando se resuelve, incluso cuando pasa por el procedimiento administrativo sancionador, en la resolución se tiene que mencionar la conducta infractora, la norma vulnerable, la tipificación, la calificación, la cantidad de trabajadores afectados, la multa y el monto. La multa y el monto, este factor matemático que vamos a hacer es de acuerdo a la UIT del año en ejercicio en el que se está imponiendo la multa. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes ven acá y yo puedo tener este cuadrito en el año 2020 y el mismo cuadrito en el año 2021, diferentes empleadores, y los montos no van a ser iguales. Ustedes dirán, pero ¿por qué? Si la misma cantidad de trabajadores, porque la UIT es lo que determina esa variación del monto resultante de la multa imponente que se va a imponer. Muy bien. Bueno, estos son unos ejemplos que les dejo para que ustedes vean que siempre en seguridad y salud se tiene que establecer y describir, ¿no?, lo que el inspector está observando en cuando el empleador incumplió alguna norma. Vamos a ver acá. Bueno, esto es algo nuevo, ¿no? Esto es una resolución del año pasado para poder aclarar si es falta o no es falta. Miren, acá hay un tema, dice, elección del presidente del comité de SCT, a falta de un consenso, significa que no hay un acuerdo, ¿no?
Entonces, el empleador no incurre en la infracción tipificada en el artículo 27.12 del artículo 27 del reglamento de la Dirección de Inspección. Por falta de consenso de los miembros del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo de la Dirección del Presidente. ¿Esto qué quiere decir? Que hay criterios de la normativa que establece y estandariza para que sea aplicable con los inspectores de forma nacional. Es decir, un inspector no va a tener su propio criterio y el otro criterio a la hora de ver esta aplicación de este artículo, de este reglamento. Por eso han dicho, han establecido, ¿no?, que bajo el Decreto Supremo 121-TR se modificó el artículo 57 del reglamento, lo dice, de no alcanzarse el consenso de la elección del presidente, el secretario, en dos sesiones consecutivas, la designación del presidente se decide por sorteo y la otra parte asume automáticamente la secretaria. Ustedes saben que cuando tenemos ya el comité conformado, instalado, empieza a funcionar. Pero para su funcionamiento va a tener una organización interna, que va a ser el presidente, secretario y todos los miembros, titulares y suplentes, ¿no? Porque es bipartito y paritario. Entonces, pasan situaciones, ¿no? La idea es que no ocurra, pero si en caso ocurre, sucediera, no se ponen de acuerdo en elegir. En estos casos, se ha previsto, ¿no?, de que ya sesionan dos, hacen reunión, dos sesiones, ya sea ordinaria, extraordinaria, ordinaria, ordinaria, bueno, pero en dos sesiones, ¿no?, no se han alcanzado y no se han puesto de acuerdo, o sea, todavía no tienen presidente. En este caso, el presidente, la designación del presidente se decide por sorteo. Ya sabemos lo que es un sorteo, ¿no? Así es. Entonces, esa es la forma donde se va a resolver. De igual manera, no tendría, ¿no?, no hay pura inmigración. Eso es lo que es el criterio que se está adoptando. Y se está diciendo cómo se puede resolver, para que no estén todo el año pasándose en esto. Aunque ustedes no lo crean, hay excepciones y casos sui generis donde podríamos ver estas situaciones. Bien. Hasta ahí, estimados alumnos, estamos terminando.